like, and subscribe. De travailler, de tout laisser tomber, l'aider à coudre les fils et les aiguilles. On a poussé les tables et valangé les planchers, on a fait mes fenêtres et tous les portes à clé. Ce soir, c'est l'anniversaire de Camille. Quand les patrons, pas mauvais d'enfant, l'a invité à danser. Et on chante. Bougie-toi, bougie-toi, n'aie pas peur, fais comme moi, bougie-toi. Bougie-toi, n'aie pas peur, fais comme moi. Bougie-toi, ne te laisse pas de bougie-toi. Il y a des champagnes et des bons petits gâteaux. C'est bien parti pour Camille, il y a tout ce qu'il faut pour affoler complètement les patrons. Il y a des confettis et des serpentins. Et la fête a duré jusqu'au petit matin. C'est soit Camille a gagné ses galons. Les patrons, pas mauvais d'enfants, l'a invité à danser. Bougie-toi, bougie-toi. Yo nunca la vi como ellos. La veía con otro aire, otro estilo. Hablas como un hombre que estuvo enamorado de una mujer y la vuelve a ver al cabo del tiempo. Bougie-toi, bougie-toi, n'aie pas peur, fais comme moi. Bougie-toi, tu ne sais pas d'où il va. Bougie-toi. Amadeito, acábate el desayuno que estará para salir papá. Es que me faltan unos datos del Imperio Carolingio. Pregúntaselo a papá cuando venga. ¿Del Imperio Carolingio a papá? Los papás lo saben todo. Amadeo, ¿qué le digo al de la lavadora? ¿Eh? Que la sacan más baratas. La lavadora pierde agua. Habrá que cambiarle el tambor. Y la trompeta, no te fastidia. Por cierto, ha llegado la xerocopia de la letra del televisor. ¡Qué alegría! Y hay una comunicación de la comunidad que han subido el recibo de los gastos comunes. En esta casa todo sube menos el ascensor. Les diables m'emportent. Quand je vois son pantalon, je signote de l'émotion. Le maillot de football est tombé chez la voisine. Je ne me fais pas de fil, je ne sais pas. Hay otra, estoy segura. Tiene que haber otra. Vamos, mujer, ¿qué va a haber? Me engañas, Amadeo. Vienes a casa a las tantas, con ojeras, pensando siempre en ella, seguro. Y el otro día, en sueños, no sé qué decías de la niña bonita. El 15, seguro. Es ella, ¿verdad? Pero, Carola, ¿tú me crees a mí capaz con lo que yo te quiero? Me querías, porque además hace unos días que ni me tocas. Preocupaciones, cosas del trabajo. No, no vamos a hacer uso del matrimonio, porque vas a creer que te lo he dicho por eso. No, mujer, si precisamente hoy estaba yo pensando en... Eres un canalla, Amadeo. Abusas de mí porque eres fuerte. Entonces me quieres como antes. Como siempre. Pero algo sí que te pasa. Cállate, que como sigas hablando no va a pasar nada. Otra que me habla. ¿Qué es eso? Mamá, que viene. A estas horas. Lleva varios días velando a una amiga enferma. Ah. ¡Hija! 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 ¿Pero qué hacéis? ¿Qué te importa? Anda, ven, hombre fuerte. ¿Fuerte? Después de lo que he oído me he quedado flojo, flojísimo, completamente flojo. 6.000 duros, ¿cómo lo harán? No te entiendo. Dices que hay que ahorrar y nos llevas a todos al cine. Un día es un día. Vale, vamos. ¡Qué maravillas que has llegado!
casa. Rorro. ¿Qué comes? Mierda. Tu cachondo perdido. Pues date una ducha. Darme una lucha. Sabes que si no hago el amor no rindo en el trabajo. Necesito un estímulo vital. Pues deja a tu mujer y vive conmigo. Qué tontería. Rodolfo, me tienes harta. Soy más esclava que las antiguas. No me toques, coño. Loreto. Ni Loreto ni nada. El señor viene a las 10. Se estimula con mis ordinarieces y hasta el otro día. Rodolfo, te estoy hablando. Que no pienses escucharme. ¿Por qué no dejas a tu mujer y te vienes conmigo? Eso es imposible. No es para tanto. Claro, como tú no eres el que te vas a casar. Además, es la primera vez que me toco un novio en la tumba. Precisamente ahí está. ¿Quién? Sí, no va a ser Alain Delon. Oye, ¿y si no le gusta? No, mira, aquí el único que decide soy yo. A ver, enséñame los dientes. No, fuertes y durísimos. Con los incisivos puedo arreglar el bote ese. ¡Qué bestia! Mira en cambio los míos, ¿eh? ¡Sí! 25 años, ¿a que sí? Yo sé la edad de las mulas por los dientes. Bueno, ¿qué te parece? Un poco tonto, ¿no? No, esa es la primera impresión. Luego, cuando se le trata, no hay ninguna duda. ¡Uy, qué mansión! ¡Y qué mono todo! Hola, Loreto. Soy la mujer de Rodolfo. Mucho gusto. Ahí va. La imaginaba usted, no sé, como más vieja y más fea. Y entonces yo me dije, aquí lo que hay que hacer es casarse. Ya está bien de estar todos los días chiquitiquis por los solteros. Pues nada, hacer lo mismo por lo decente. ¿Verdad usted, padre? Porque aunque me esté mal el decirlo, a mí me gusta una cama más que un tonto una pizza. Camarero, más aceite. Esta tela marinera. Loreto, no bebas mucho, que no estás acostumbrada y te puede hacer daño a la tripita. Tranquilo, no pasa nada. Yo enseguida lo meo. ¿Sabéis una cosa? Mi regalo de boda será que yo bendeciré vuestra unión. Está usted muy atareado. No quiero que se moleste. ¡Qué tontería! Para mí será un gran placer. Tiene una cara tan piadosa. Pues que Dios le conserve a usted la vista, padre. Porque lo que dice todo el mundo, tengo pinta de zorrón desorejado. Mira, ahí está don Rodolfo. ¡Ay, Rorro! ¡Por fin ya era hora! ¿Cómo va la luna de miel de la parejita, ¿eh? Acabamos de llegar de Brasil. ¿Me prestas a tu mujer un ratito? Por favor, don Rodolfo, en su casa. Mira que eres golfo. ¿Qué cosas se te ocurren? Eres peor que un maníaco sexual. Qué grande es la vida, llena de contrastes. ¿Cuántas veces he dicho que no pongas gente ahí? ¿De dónde es presidente Adolfo Suárez? De Barcelona. Uy, pero qué burra eres. Tienes que estudiar más, mujer. ¿Quién mató a César? Saca. Como te digo, verás. ¿Cuál es la mayor riqueza del país? Este país es rico en bingos. ¡No! Ese cubierto no es el de pescado. ¿El pescado no se come con los dedos? ¡No! ¡Hurra eres, hombre! Al olmo viejo hendido por el rollo. ¡No, rollo no! ¡Rayo, rayo, bestia! El que tiene boca se equivoca. Al olmo viejo hundido por el rollo. Con el rollo. Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas rosas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina. Oye, tío, ¿sabes que no es tan mal esto de la cultura? ¡Se pasa de muerte! Que así no se habla, no seas bestia. ¡Ahí está Rodolfo! ¿Estoy bien así? ¡Háblame en la...! ¡La quieres despertar, hombre! ¡Venga, despierta! ¿Pero qué es esto? Tranquilo, no es nada malo. Se trata solo de un muslo.
¡Qué susto! Creí que estaba soñando. ¡Loreto, ¿qué haces en mi cama? ¿Costal? Pero, chico, mírame. Que no estoy tan mal. Loreto, ¿quieres irte a tu cuarto? ¿Esto qué haces? No está. Y esas tías que se exhiben así, ¿eh? Pues yo tengo mejor cuerpo que ellas. ¿O no? Oye, por cierto, te voy a enseñar la ropa que me he comprado. Voy a causar sensación. De eso no me cabe duda. Anda, vamos. Que voy a hacerte un desfile de modelos solamente para ti. ¿A dónde vas? ¿Y a dónde voy? A buscar una señora, una de esas que cobran y te llaman corazón. ¿Y eso te gusta? Esta atmósfera sexual me ahoga. ¿Te refieres a mi perfume? Tú te desahogas con don Rodolfo, pero yo... no aguanto. Eres un vicioso. No puedes pasarte sin el sexo. Y tú, zorra. Digo zorra y digo bien. No me grites. Eres un ordinario y me duele la cabeza. Pero no te da vergüenza. Haciendo el amor con tu propio marido. Ah, mira quién va a hablar. ¿Me permite? Déjalo. Esto está muy animado. Lo vamos a pasar en grande. Esto, los señores no traen otra cosa. Está bien dispuesta a dar la nota. Ya lo ves, va de puta francesa. Bueno, ya están aquí los payasos. Qué bonito vestido, qué bonito. De cerrón parisino. Y las bragas de la misma tela. Oh, y qué divertida es la ordinaria. ¿Con qué ordinaria? ¡Ahora ¡oh, la ¡Eh! ¡Esto me verá celulitis! ¡Atención todos! ¡Venga, que hay que animar esto! Una cadera para acá, otra cadera para allá. ¡Te pillé! ¡Quieto! ¡Por el amor se vende! ¡Alguien lo quiera comprar! Hola. Buenos días. Buenos días. Creo que somos vecinos. Soy la esposa del nuevo juez. Encantada. Mucho gusto. Marcial Lafuente a su disposición. ¿Lo tienen preciosa? Pues sí, lo estamos arreglando un poco. Yo no sé todavía por dónde empezar. Si quiere le puedo enviar un jardinero. No, muchas gracias. Todavía no tenemos planes para el jardín. Se está levantando un poco de fresco. Sí. Esto funciona. Bueno, encantada. Buenos días. Perdona si te he hecho esperar. Hola, Paz. Estaba buscando un cuaderno para no presentarme con las manos vacías. Tranquilas. ¿Qué te parecen? ¿Me las podrías poner un poco en la orden? Sí, señora. Voy a ver los bolsos. Vale. Me las vas a enviar a esta dirección. ¿De acuerdo? Sí, señor. Por favor. Gracias.
los guantes que provocan la oscuridad. Es rojo tu carmín, el humo que me envuelve me disipa más. Oh, bam, la noche cae sobre ti. Oh, bam, y empiezas a existir de nuevo. Ya voy yo, Agustina. Buenos días. Ah, eres tú. Las botas. Pasa, pasa. Por aquí. ¿Tú no estudias? ¿Solo trabajas en la zapatería? La zapatería es de mi padre. Yo trabajo por las mañanas y por la tarde voy a una academia. Estudio segundo de BUP. Ya tengo 17 años. Ah, ya. ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Alfredo? Qué nombre más bonito. Me están bien, Alfredo. Dile a tu padre que pasaré a pagárselas. Y vuelves a escapar. Diga. Soy Alfredo, el de la zapatería. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué querías? Es que he comprado unas gallinas enanas. ¿Gallinas enanas? ¿Y eso qué es? Son como las grandes pero pequeñas. A lo mejor las quiere ver. ¿Ver? ¿Gallinas enanas? ¡Qué idea! ¿Tienen algo especial para que yo quiera verlas? Son muy bonitas. Le quiero regalar una pareja. Muy amable. Parece que va a llover. No está la tarde para paseos. La veo todos los días. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Cuando va a clase de inglés. Y luego a la salida, cuando va con Rosa a la cafetería Alaska. Allí estuvo en la peluquería y luego fue a recoger a su marido al juzgado. Veo que te interesas mucho por mí. Esta mañana no ha ido al supermercado. Creí que estaba enferma. Pues no, estoy perfectamente. ¿No lo sabes todo? No, todo no. Va a venir. Son preciosas. Pero no son tan enanas. Me has engañado, ¿eh? Bueno, casi enanas. Elija las que quiera. Le regalo una pareja. O si quiere las dos. Son un encanto. Bueno, me las eliges tú. Pero déjalas ahí, es una pena separarlas. Comen trigo, ¿verdad? Sí, claro. Es un desván enorme. ¿Y la carta? ¿La ha leído? Sí, yo a tu edad también escribía cartas parecidas. ¿Para qué sirve esto? Para medir el trigo, creo. Le he escrito otra. ¿Ah, sí? ¿Qué de cosas? ¿Y por qué no me la mandas? Es que prefiero decírselo. Esto era el granero, ¿verdad? Lo que quiero decirle es lo mismo que ponía en la carta. Bueno, creo que nos tenemos que ir. Se está haciendo tarde. Los días cada vez son más cortos. Anda, ya se te pasará. Y cuida a mis gallinitas. Es que la quiero mucho. No, no, eso no. Sé un chico formal, ¿eh? Sigamos como hasta ahora. Escríbeme todas las cartas que quieras. Anda, sé bueno. Jovencita, hay que saber comportarse. Ahora, vámonos. Vamos a quedarnos. No. Una vez se me declaró por carta. ¿Y qué le contestaste? Ni se me pasó por la cabeza. Gracias. Estaré esperando la respuesta. Mira, a todas igual, mujer. Y a todas nos ha declarado por carta. ¿Quieres que le guiñe un ojo por ti? No, por lo que más quieras. Prefiero seguir soltera. Oye, ¿a ti te pasa algo? Yo nunca te había visto tan feliz. ¿A mí? Nada. Es estar loco.
¡Ese carro! ¡Cállate, zorra! ¿Hay algún motivo especial para hacerlo? Todo es un regalo. Es como un milagro. ¡Deja la puerta abierta! ¡Recoge! ¡Es usted un canalla! ¡Recoge, zorra! Deja que te lleve, disfruta de ella, ya que estás aquí. Subscribe.